Voy a hacerle, ayer me decía alguien, tocando el tema de la marcha convocada para el día de mañana. Me decía, Jaime, ¿cómo es posible? Me decía un americano, norteamericano, que siendo el orteísmo, la dictadura, el 20% nada más, ¿verdad? El 80% se deja dominar. Cuando ese 80% se decida despertarse y se decida a ya hasta aquí nomás, va a ver cómo ese 20% sale corriendo, pues. Es lo lógico, es lo normal. Es que es lo que nos hace falta, Miguel, Luis y Aníbal, que ese 80% que somos nosotros, la mayoría, decidamos de una vez por todas todo, despertarnos y todo actuar al mismo tiempo. Eso es lo que hace falta, pero ese 20% está armado con armas de guerra, 50.000 acas, y está dispuesto a, ya las ocupó, ya asesinó, son 328, según la CID, más extraoficialmente se puede hablar el doble, extraoficialmente de muertos como producto de la represión, pero tienes razón. Y quiero aterrizar esa reflexión a la marcha convocada para este sábado 21, que muy valientemente, no solo la convocaron en una conferencia de prensa, fueron a Plaza del Sol y pusieron el papel aunque no se los recibieron, porque derecho que no se ejerce es derecho que se pierde. No importa que el comisionadito ese no diga que no, está violando la Constitución y él va a pagar por ese delito. Va a llegar el momento y el día y la hora que va a pagar por ese delito. Entonces, cuando todos, no solo un grupo de nicaragüenses valientes, salgan a intentar marchar, cuando la dirigencia, los líderes naturales que están en el exilio, comiencen a venir y comiencen a organizar a las personas y den el ejemplo para que otros sigan el ejemplo, vamos a tener esas escenas de heroísmo, porque son escenas de heroísmo, el simple hecho de ir a Plaza del Sol a entregar un permiso, una solicitud de permiso, te pueden echar, dejar preso ahí, pero no lo dejan preso, porque va un ciudadano a decir, yo quiero marchar, mi organización quiere marchar, vamos a marchar pacíficamente. El guardia que diga que no, ese es su problema. Ellos están incumpliendo la ley. ¿Qué va a pasar? Ya está pasando. Los reconcentraron a todos desde el lunes. Están reconcentrados, ahí están durmiendo en covachas, mal alimentados, están quemándose. Este sábado lo más probable es que militaricen todos los puntos, porque son varios puntos donde se convocó, militarizan Managua. Tengo entendido que las convocatorias a nivel nacional militarizarán también las principales cabeceras departamentales. ¿Cuánto esfuerzo, cuánto dinero estarán derrochando? Ellos están, yo lo vuelvo a decir, por este lado es feo recibir esa represión, pero pónganse del lado del que tiene que reprimir 24 horas todos los días porque no sabe por dónde le va a estallar el cohete, de dónde le va a explotar el asunto. Y les voy a dar un ejemplo claro, muy bonito, que fuimos testigos hoy, muy eleccionador, muy esperanzador. Masaya en las calles. Masaya en las calles, llena la calle, de lado a lado y por varias cuadras para el fondo. Aprovecharon los Masaya, genialmente, una procesión religiosa para manifestarse. Yo creo que más, o casi igual, que el objetivo de la actividad propiamente religiosa, fue esa necesidad del pueblo de Masaya de poder marchar sin que la guardia los esté reprimiendo. Y se fijaron que no los reprimió. Otro punto a favor de Masaya, el derecho que se ejerció, y ahí salieron las banderas, y ahí salieron las consignas, y el pueblo que iba ahí, desde el más chavalito hasta el más anciano, sabía que marchaba protestando por contra la dictadura, aprovechando la ocasión religiosa. Eran miles de Masaya, y la dictadura sabe,
sabe que el día que no comi que se les obligue a parar la represión cobarde, serán centenares de miles de nicaragüenses los que marcharemos en las calles. Pero miren a Masaya. Entonces, y así va a pasar en diferentes procesiones. No es que el pueblo no esté indiferente, no, el pueblo está muy molesto, pero tiene miedo a recibir un golpe, tiene miedo a recibir un balazo. Esta marcha particularmente se conmemora por la última marcha que yo participé activamente con mi esposa Verónica Chávez, que fue la marcha donde un paramilitar que nosotros grabamos, que yo vi personalmente, cómo disparó contra jóvenes desarmados. Y falleció un joven de 16 años, un niño de 16 años, Marco Romero. Ese día fue la última vez que nos permitieron marchar, porque las hordas asesinas fueron distribuidas por toda la capital. Y la orden era: reprímanos, 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 métanles turbas, métanles antimotines. Y como la gente todavía continuaba marchando, disparen. Y disparen con paramilitares, acuerpados por la policía. Yo los vi. A mí no me cuentan ese cuento. Pero desde entonces, desde esa marcha, donde decidieron ya volver, ya disparar, prohibir al nicaragüense marchar libremente, porque en esa marcha no se dio ningún, de parte de los manifestantes, ningún hecho de violencia, nada. Ellos simplemente mandaron a sus paramilitares, a sus motorizados, a dispararle a los jóvenes y a la gente indefensa. Ellos habían niños de recién nacidos casi, y toda la familia de los barrios aledaños. Entonces, ¿qué va a pasar? El pueblo va a seguir intentando marchar y ellos van a reprimir. Pero yo les doy el ejemplo de Masaya. El pueblo se va a mimetizar y va a aprovechar cada espacio. Y en cualquier momento, muchachos, en cualquier momento, las cosas nos pueden sorprender porque es imposible reprimir a todos todo el tiempo. Adelante. Aníbal, pero como dice, como está diciendo Miguel, por más supongamos que saquen un despliegue, Aníbal y Luis, saquen todo el despliegue militar que saca, pues saca a todos los opilotes, a todos los paramilitares, a todos los policías mercenarios, ¿verdad? Y aunque la gente no salga, no sale o hace su eso, piquete express, ¿verdad? Y no deja llegar a la gente, porque es muy importante que ya el pueblo de Nicaragua no quiere más mártires. ¿Verdad? No queremos más mártires, no queremos más derramamiento de sangre, necesitamos sacar a los 120 presos políticos, no necesitamos que haya más presos políticos. Pero solo ese desgaste de estar 24, 48, 72 horas en el sol, bajo lluvia, bajo todo lo demás, es un desgaste enorme para la policía. Me estaba diciendo alguien ayer, que tiene parientes, un excomisionado, y la cantidad de policías que han desertado es enorme. Enorme, ¿verdad? Y que lo que están haciendo es, están agarrando gente en la calle, le ponen el uniforme y andas a te gusto. Tu comentario, Aníbal, sobre lo de la marcha y ese desgaste, o sea, aunque no marchemos, yo que ojalá que marchemos, ¿verdad? Ojalá que marche lo que está en Nicaragua, pues. Ya es una victoria, es otra victoria más por el desgaste físico y mental que está teniendo, ya no digamos económico, que está teniendo mantener toda esa represión. Bueno, una de las cosas y a veces que nos explicábamos y escuchaba en el encuentro que hubo y que asistimos del encuentro de Nicaragua, de nicaragüenses en el exterior, es básicamente esas pequeñas batallas que van ganando todos los días. Y yo tengo informe que las estrategias están cambiando. No es verdad que vamos a ver la manifestación normal y creo que básicamente se trata de acciones diferentes que nos van a permitir mantener la protesta viva y permanente. Creo que el ajuste de la estrategia que se está haciendo para poder mantener la resistencia en las calles, en la opinión pública, en el campo abierto, está cambiando. Y yo creo que el día de mañana vamos a sorprender, y digo vamos a sorprender porque yo me siento parte de esto. Es indudable que el gobierno, el régimen de Daniel Ortega, estará preparándose para agredir y asediar. Pues también
los nicaragüenses, campesinos, mujeres, estudiantes, también se preparan. Lo que no saben ellos es que la estrategia ha cambiado. Entonces esperemos el día de mañana esa respuesta de nuestra gente, y yo diría, pues, decir que gasten un tanto más de energía desvelándose, que estén preparados, porque la estrategia ha cambiado. Mañana el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo va a saber cuál es esa estrategia. Entonces yo diría que estemos pendientes y por supuesto que vamos a ejercer el derecho a seguir protestando en Nicaragua. Y eso lo vamos a permanecer. El día de mañana será de nuevo otro paso hacia adelante, y porque los nicaragüenses estamos clarísimos que tenemos que ejercer los espacios, momentos duros y difíciles. Ellos tienen las armas, tienen los fierros y reprimen, pero nosotros vamos a encontrar formas y maneras de reinventarnos y de resistir. Y esto es una curva que es normal después de la actividad que pasó. El sismo de 9.5 probablemente implica pequeños sismos, lo que no quiere decir que esos pequeños sismos no vayan al final a terminar en otro sismo de 10.5. Y eso es algo que está latente, que está ahí, estamos clarísimos, estamos con Dios, estamos con el Señor, y la luz vendrá. Y eso creo que todos los nicaragüenses los tenemos. Los tiempos del Señor son perfectos, y en eso tenemos que estar a plenitud, con confianza y con firmeza y fe, que vamos a triunfar. Luis, después vamos a un cambio. Ellos tienen las armas, tienen la violencia, tienen la represión, pero la inteligencia está del lado azul y blanco. Eso no tengan ustedes la menor duda. Mañana está convocada una marcha para salir de 4 puntos diferentes de Managua. Pero no es solamente Managua. Son 152 municipios. ¿Cómo van a hacer? Lo van a volver locos. No sé. Pero, o sea, ¿cómo van a hacer para lo que va a pasar mañana? ¿Cómo van a hacer para detenerlo en 152 municipios? Porque la convocatoria es en Managua de una marcha nacional. Pero las actividades van a ser en todo el país. O sea, les damos solamente un elemento para que esta noche duerman menos bien. Un poquito menos bien. Y hablo de esto, y es parte de la inteligencia, ¿no? La inteligencia azul y blanco, que se está reinventando cómo hacer la lucha y la resistencia sin poner tanto en riesgo a los nicaragüenses en las calles. Eso es. Así que, señores, se queda, comiencen a hacer fórmulas, reformulas. Los sicarios Domínguez, los Avellanes, todo eso, comiencen a hacer. No creo que puedan con lo que está preparado para mañana, porque es en todo el país que están convocadas las actividades, así que ojo en cada uno de los municipios. Y digo el desgaste, y lo dije también el lunes, que estaba el país parado por orden de la dictadura, haciendo supuestamente honor las fiestas patrias, cuando lo que quiso fue hacer una simulación de ir a ver guaro todo el mundo y a olvidarse de que aquí hay una crisis. Yo le decía a la gente que estaba, cuando miraba que Félix iba en camino y miraba a los sopilotes rodeando el aeropuerto, yo les hablaba a ellos y les decía: ¿se dan cuenta ustedes cómo los usa Ortega y Murillo? Como trapos viejos, ustedes deberían estar descansando, como todo el mundo, ¿verdad? Disfrutando de la familia, supuestamente, vamos allá al municipio del que soy originario a disfrutar con mi gente. Ah, no, los tienen ahí asoleándose, les digo. Los tienen ahí sudando, los tienen aguantando sol, aguantando lluvia, esperando a un nicaragüense que no es necesario que lo esté asediando. Que no lleve ejército, no lleva nada. Que no lleva nada más que su maleta, su ropa de vestir, y se acabó. Pero así lo usan. Y ese desgaste a lo interno de la... Yo me imagino al sopilote, digo sopilote porque ahí le decimos, pero me imagino al oficial harto de lo mismo. Porque aunque no creamos, ahí hay gente que dice: hombre, ¿qué estamos haciendo aquí?
qué estamos, qué estamos haciendo en este lugar con esa persona que no ha hecho nada, porque yo sé que no ha hecho nada, que todo es un invento. ¿Qué estamos haciendo aquí? O sea, hay toda una sensación, incluso imagino a mí, de hartazgo alrededor de un par de personas que están realmente fuera de sí y que han decidido quedarse ahí hasta que la fuerza divina o el pueblo de Nicaragua decida tomar la última decisión y empujarlos del poder. Lo que decías vos, Miguel, de Masaya, es realmente esa inteligencia. Desde ayer, en la bajada de San Miguel, que le llaman allá en San Miguel Arcángel, en la iglesia del párroco Edwin Román, valiente sacerdote de Masaya, qué impresionante, y uno entiende entonces de pronto a Bellán y a los Fideles Domínguez y a todos estos sicarios, porque ellos saben que ahí está palpitando y el pueblo está esperando nada más poder hacerlo. Esa iglesia de repente fue como un tsunami de voces gritando: el pueblo unido jamás será vencido, en medio de chicheros, en medio de banderas, en medio de vítores y bailes. Y se escuchó de pronto cómo se tomó el lugar: el pueblo unido jamás será vencido. Y esto es lo que está ahí reverberando, como decimos, en cada nicaragüense que quiere un cambio. Lo decía Miguel, lo decía Jaime, lo dice Don Arío, lo digo yo: el día que el pueblo nicaragüense se desborde, aunque sea ese 20% armado ahí, cuidado, porque una masa desbordada, quién sabe si la podrán detener. Ojalá y que no lleguemos a la necesidad de eso, ¿verdad? Porque yo creo que, como decíamos así hace un ratito, ya suficientes personas han ofrendado su vida por esto, ya suficiente sangre se ha derramado, suficiente dolor en el exilio, suficientes heridos, suficientes secuestrados políticos, pero el pueblo nicaragüense está en la disposición de seguir dando la batalla. Decía ayer el comandante Enrique Zelaya, un hombre que ha luchado desde los tiempos de contra la primera dictadura Ortega, que la masacre que están haciendo contra el campesinado en el sector rural es enorme. Están acabando con familias, están asesinando familias, le están cortando la cabeza, están torturando. Hay familias que están huyendo. Inclusive hablaba de la necesidad de que las delegaciones que salieran afuera pidieran la intervención de las Naciones Unidas, pidieran la intervención, creo que el artículo 2 de la ley de derecho de salvarte, de protegerte, algo así, para la intervención inclusive de Cascos Azules, porque están masacrando al campesinado. 2, 3, 4 asesinatos por día, por semana, es lo que están haciendo. Centenares de campesinos escondidos, ¿verdad? Huyendo. Yo creo que habría que ese segundo punto que deberíamos de tocar, y qué es lo que se puede hacer al respecto. Vamos a un cambio, ¿verdad? Para que regresamos con Cuarto Poder, con cuero completo, desde una parte desde Miami, otra parte en Managua, Nicaragua, tierra libre por el momento, ¿verdad? Territorio libre, ahí en la casa de Miguel Mora.